qui a Tornion il delegato tecnico FEI è Ramon López Lax. Ci dice la sua impressione? Muy positiva, muy buena. Es un paisaje magnífico. Es una prueba muy técnica, dura, pero es excelente para probar la destreza del caballero, del jinete, y la preparación física del caballo. Creo que en endurance, en el mundo, necesitamos recuperar estos valores. ¿Cómo ha visto los caballos aquí en Italia? ¿Cuántos caballos buenos tenemos? Estoy sorprendido positivamente de la preparación de los caballos que hay. Creo que, aunque no son muy numerosos, no son muchos, pero están en muy buena forma. Y en general los jinetes que conocen estas condiciones saben cómo llevar sus caballos, cómo administrar el caballo en este escenario. Mr. Lax, lei è uomo FEI. Cosa ne pensa del rapporto FEI Emirati Arabi? Creo que es una situación lamentable para nuestro deporte, porque nuestro deporte ha demostrado que se puede adaptar en cualquier condición en cualquier país del mundo. Yo conozco muchos, llevo muchos años y sé que se puede hacer. Me parece que lo que ha ocurrido con Emiratos ha sido un poquitín que se ha salido del control, pero espero que se vuelva a recuperar. En mi forma de ver cuál sería, pues yo creo que sería lo mismo que ocurrió cuando hace unos años, con las emisiones de anhídrido carbónico a la atmósfera, pues eran un país que se les acusaba de ser, después de China y Estados Unidos, uno de los que mayor emisión hacían, tuvieron la inteligencia y la valentía de cambiar la situación siendo los mayores promotores de energías renovables. Yo creo que aquí tienen una ocasión magnífica para hacer lo mismo con la Endurance. Creo que la Endurance se puede desarrollar, se puede adaptar a muchas condiciones del terreno, desde montaña como aquí a terreno llano como el desierto, pero debe ir paralelo un mayor control de la salud del caballo. Y eso ellos lo pueden hacer porque tienen recursos para hacerlo. Yo les invito y les propongo que, igual que han sido un modelo en energías renovables, sean un modelo ahora en cuidado del caballo. Y entonces tendremos la paz que necesitamos y la concordia en nuestro magnífico deporte, que es el segundo del mundo y el que sigue teniendo más capacidad de desarrollo. Dice que seguramente recupereremo tutta la parte degli Emirati Arabi. Es mi deseo. Creo que hay que llegar a un punto de acuerdo y se puede llegar. Y mi propuesta para llegar a ese acuerdo es esa: que sean ellos los que van delante en la investigación y en el ejemplo en la protección del caballo. Lo pueden hacer y si quieren lo harán. Espero que lo hagan y yo les ayudaría a ello. Mensaje final que vuole dar para far capire cosa è l'endurance. Somos una gran familia, muy grande y con mucho potencial de desarrollo. Cuidémosla entre todos. Y creo que la forma de cuidarla es eso: dar ejemplo en protección al caballo, y entonces llegaremos muy lejos.